¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Encuentros. El día de hoy los saludamos desde el bellísimo Hotel Villa Padierna y aquí al lado tengo a nuestro invitado de hoy, Luis G. Martín. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallados, estoy estupendamente deseando empezar este encuentro. ¿Cómo te recibió Marbella? Marbella me ha recibido con un día magnífico, maravilloso y... pues eso. Al menos tenemos mejor tiempo, ¿no? Mejor tiempo, un tiempo espléndido, un tiempo de los que dan ganas vivir y hacer literatura. Pues en Encuentros nos encanta tenerte aquí. Gracias. A mí me encanta haber venido. Pues ahora te dejo con nuestra compañera y moderadora Amparo de la Gama. Thank you.
Si te gustan nuestros encuentros y quieres hacer parte de ellos, envíanos un correo con todos tus datos a encuentrosconlacultura@gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo para invitarte. Muy buenas tardes a todos los que habéis venido hoy al Villa Padierna. Tenemos con nosotros a Luis G. Martín, que sabéis que tiene una extensa obra literaria que va desde cuentos a novelas, 5 novelas. ¿5? No lo sé, pero creo que alguna más. No lo sé. 5 o 7, porque es que yo la última no la considero novela. Realmente la novela que va a presentar hoy aquí, que es El amor del revés, es lo menos parecido a una novela, porque se ha desnudado totalmente y es como mostrar un lado suyo muy íntimo que a la vez lo ha plasmado como una catarsis dentro de la obra. ¿Te ha resultado como una liberación? Sí. Sí, absolutamente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Pues yo cada vez más creo que todos los actos literarios en este mundo que vivimos son actos de resistencia y son las catacumbas, como en el cristianismo, en la que se reunían la gente a orar, pues esto es un poco lo que es la literatura ahora. Ha sido una liberación bastante imprevista. Yo no creía que iba a llegar hasta esos extremos de satisfacción personal, de tranquilidad, de alivio. Creo que la palabra que más he usado a ese respecto es alivio, porque sí que escribir de todos esos años me ha servido para cerrar completamente todos los flecos que había en aquello que fue un caos, como es siempre la vida. Vivimos de una manera desordenada, imprevista y haciendo lo que podemos en cada momento, y a la hora de tratar de ponerlo en un libro, de ordenarlo y de darle a eso una forma estética, me ha servido para entender cosas y para liberarme de ellas. A los 15 años Luis descubrió que el amor era el amor, pero había dos amores, un amor de derecho y otro del revés, y a él le tocó el amor del revés. Ese con el que no conseguía la felicidad. Sí, eran. Yo tengo 54 años. Cuando yo tengo 15 años, es decir, en aquella España en la que recién ha muerto Franco y recién empiezan a cambiar las cosas y a desperezarse todo, ser homosexual era una cosa inexplicable, ni siquiera entendíamos muy bien, mucho menos un niño de 15 años, ni siquiera entendía qué era aquello. Era evidentemente una grandísima decepción para sus padres y para su familia, y era por supuesto una mancha de la que uno no se podría limpiar nunca. De forma que cuando yo tuve ya la certeza, porque siempre con todo lo que tiene de indefinición la adolescencia, pues uno va y viene y uno nunca sabe qué es lo que es hasta un determinado momento, y ese determinado momento llegó cuando yo pasé de mirar a los chicos a enamorarme de un chico. En ese momento ya no tuve duda de que yo era eso que llamaban ser homosexual, o para decirlo mejor, eso que en ese momento era ser maricón, que era realmente, pues, ser homosexual es una cosa ya con mucho glamour y que vino mucho después, pero en aquel momento era esa España que todavía sigue existiendo, o ese mundo que todavía sigue existiendo, en el que los chistes de mariquitas eran los que había que hacer en todas las sobremesas de las cenas, en las que en el 1-2-3 había un humorista que solo hacía chistes de mariquitas y de gangosos. Es decir, ser mariquita era lo más, no sé si lo más terrible, pero una de las cosas más terribles que a uno le podían suceder, de modo que yo, por pura dignidad y por puro terror, decidí que, como eso tampoco se notaba por fuera, yo no era tampoco afeminado, con lo cual no tenía en ese sentido
mucho peligro, lo que iba a hacer era ocultarlo para siempre, me iba a morir con ese secreto. Lo defines tan, lo dibujas y lo esculpes de una manera tan gráfica, dejaste de ser cucaracha para pasar a ser humano, realmente es duro el planteamiento. Sí, me parecía que tenía gracia usar la imagen de la metamorfosis de Kafka invertida, es decir, esa idea de que alguien como Gregorio Samsa un día se despierta convertido en cucaracha y le ocurren todas las cosas que le ocurren en la metamorfosis, a mí me pasó un poco a la inversa, es decir, yo un buen día descubrí que era una cucaracha y el proceso de mi vida fue el de ir despertando al ser humano que había y pasé de ser cucaracha a ser humano. Pero yo fue con rojo y negro, ¿no? De Stendhal, lo que te motivó a este libro. La primera vez que yo pensé en que yo debería algún día escribir, hace como 15, 20 años, que yo algún día debería escribir la historia de mi vida, de esa vida, es decir, la historia de esa peripecia del descubrimiento sexual, de la no aceptación, de la lucha por la normalidad, finalmente de la adaptación, de la felicidad en los submundos y de finalmente la normalidad, fue leyendo a Stendhal, fue leyendo El rojo y el negro. Claro, es que debía ser inverosímil que tú en el San Viator, en el colegio de curas, cuando los curas te decían no tienes que pensar actos impuros con chicas y tal, y tú rogabas a Dios que te diese esos pensamientos impuros con chicas, que porque no ocurría, ¿no? Sí, esto es una, bueno, es el arranque del libro, que también fue el segundo momento en el que yo ya decido plantearme, muchos años después, este libro en serio, porque es un libro que yo creí que yo escribiría en mi vejez, y bueno, más o menos lo he dicho. Anda. Es lo que he hecho, pero bueno, en un determinado momento, creo que fue en el año 2010, está contado ahí, en Gijón, yo estaba desayunando con el también escritor Fernando Marías. Ese día había habido algunas declaraciones de la jerarquía eclesiástica, salida de pata de banco, como acostumbra algún obispo, acerca del aborto, acerca de la homosexualidad, acerca de no sé qué, y estábamos hablando de lo increíble que resulta todavía que se sigan repitiendo, se sigan diciendo determinadas cosas, cuando hemos llegado ya a un estado de civilización en el que la ilustración supuestamente nos ha hecho ver, la ilustración y la ciencia que ha venido después nos ha hecho ver, o nos debería hacer ver, a la luz de todos esos argumentos, las cosas de una manera más racionalmente. Parece increíble que se sigan diciendo determinadas cosas. En ese desayuno, Fernando Marías me contaba que él recordaba que, claro, en el colegio, con todas las prevenciones que le hacían los curas acerca de los pecados de pensamiento, de pensamiento, de palabra y de obra. Sin omisión. Pensamiento, palabra y obra. Sin y él decía, omisión. Dice, claro, yo sé perfectamente que como yo era un chico muy bueno, yo era capaz de controlar los pecados de palabra y los pecados de obra. Pero claro, el terror era los pecados de pensamiento, porque eso no había forma de controlarlo. De modo que, él decía, yo me arrodillaba y le pedía a Dios, por favor, Dios, que no me gusten las chicas. Y entonces yo le dije, fíjate las paradojas que tiene la vida, porque lo que a mí me pasaba era justamente lo contrario. Yo me arrodillaba y le decía, por favor, Dios, que me gusten las chicas. Y ese fue el momento en el que ya estuvimos hablando de ese amor del revés que yo tenía, que yo sentía y que tiene una serie de particularidades, claro, que creía que literariamente tenía sentido contar. Pero es que era esa época en que los clérigos trogloditas, que es que ya ni me sale, es que estoy a ver si se cae eso también, equiparaban la masturbación al asesinato. Hay una frase que dice, al acometer este acto impuro salen del cuerpo seres humanos microscópicos y quedan muertos. Esto es atroz, ¿no?
Bueno, pero no es muy todo eso no es muy diferente de muchas de las cosas que se siguen diciendo. Es decir, hay muchos debates. Yo no sé si vamos a entrar aquí en terrenos resbaladizos y que a lo mejor tenemos que evitar. Pero yo creo que el debate del aborto sigue siendo un debate en el que se utilizan esas mismas imágenes continuamente. Es decir, cuando se habla de que un aborto de 3 semanas le estás asesinando un bebé, en el fondo lo que estás diciendo es lo mismo que me decía a mí aquel sacerdote encogido y enanito y viejísimo, que era que cada vez que yo me masturbaba salían de mi organismo, de tus genitales, 200.000, no me acuerdo de las cifras, que lo busqué y en el libro está, 200.000 espermatozoides que podrían haber tenido un destino mejor y que por lo tanto en ese momento lo que yo estaba haciendo era asesinar a 200.000 seres humanos. Claro, pues hombre, claro, esto ahora nos puede incluso entrar la risa, pero en aquel momento yo recuerdo que para un chaval de 13 años o de 12 años, que es cuando nos iban por las clases contando eso, pues era atormentador, porque yo en aquel momento pues era religioso, era creyente, porque además era pequeñito y porque me estaban anunciando el infierno. Pero ocurría con los curas y con las monjas, porque yo estaba en un colegio de monjas y yo he llegado a flagelarme por tener esos malos pensamientos y deseos y he cogido y decía, tengo que flagelarme para quitarme ese dolor porque estoy manchando el nombre de Dios. O sea, yo eso también lo he vivido. Tú matabas menos, ¿eh? No tenía ahí esa manguerilla y tal, pero pero sentía placer con mi propio cuerpo, con lo cual eso también era malo, ¿no? Pero ¿de qué nos vamos a extrañar si ahora mismo acaban de denunciar una web que ofrece terapias para curar a los homosexuales? O sea, si estamos viviendo todavía en este siglo, que no sé cómo lo vives tú, ¿no? O sea, es una agresión totalmente. ¿Cómo que os tienen que curar? No, yo creo que sería absurdo no reconocer, y yo además soy un ejemplo luminoso de ello, que las cosas desde aquel momento hasta este momento han cambiado como de la noche al día. No solo han cambiado con maquillaje, sino ¿pero que en el sector de la Iglesia también? No, bueno, ahí me estoy refiriendo. Incluso en el sector de la Iglesia, ahora por ejemplo, hay un papa que les ha salido rana y que bueno, pues lo más parecido al Dalai Lama. Está diciendo cosas que ponen el acento en otro lado. Nadie puede esperar determinadas revoluciones de organizaciones que son milenarias y que por lo tanto tienen unas inercias muy grandes y que no pueden girar como los transatlánticos de un día para otro. Esos pasos tienen que ser pasos lentos y acabarán dándose. Yo acabo de volver de Canadá y me ha impresionado, aunque ya lo había oído, creo, pero de todas formas te impresiona verlo, que en las catedrales y en las iglesias anglicanas hay banderas gays y hay rótulos en los que hacen una defensa de la integración, de la aceptación, de la asimilación de la comunidad LGTB dentro de la Iglesia, en el sentido más ilustrado y lógico de nuestros tiempos. Bueno, yo creo que si alguna de las iglesias del mundo cristiano ha dado ese paso, la Iglesia católica acabará dándolo más temprano que tarde. Lo que sí que es verdad que ocurre, que sigue habiendo ahí, yo creo que La rémora de algunas jerarquías, porque yo creo que también, por fortuna, por ejemplo, en todos estos temas, la Iglesia cada vez tiene más menos ecosocial, es decir, ya nadie les hace caso en estos asuntos. O sea, todavía yo sigo teniendo familia que es católica practicante y que va a misa y que se considera católica, pero claro, en estos temas es que directamente por una oreja les entra y por otra les sale, claro. No solo digo en lo que tiene que ver con la homosexualidad, sino en lo que tiene que ver con la moral sexual, con eso de huir del placer del cuerpo que tú decías ahora mismo. Esa mirada, ese punto gravitatorio que hace la Iglesia de todo lo sexual, como si toda
la moral del bien y del mal estuviera en los genitales es profundamente perversa, profundamente injusta y profundamente destructiva y antihumanista. Y en ese sentido yo creo que la Iglesia cada vez tiene menos predicamento. Tú dices que no podrías haber sobrevivido si no hubieras estado escribiendo, leyendo y viendo cine, porque la situación en aquel momento era como ponerte una máscara, la máscara de tu silencio en muchos momentos, ¿no? Sí, yo no sé si no habría sobrevivido, probablemente habría... Yo tengo la sensación de que... Hay gente que no sobrevive, que se suicida. Sí, yo tengo la sensación de que quizá no habría sobrevivido, pero es verdad... Es verdad que hay, que cada uno al final va encontrando sus recursos. Yo, que tuve que renunciar en esa época en la que uno necesita ser fundamentalmente hormona con piernas, yo tuve que dejar de ser hormona con piernas y tratar de sublimar eso de alguna manera y encontrar otros caminos de dar curso fundamentalmente a las emociones, porque al final la sexualidad, asesinando a 200.000 diarios, pues más o menos quedaba solucionada. Pero todo lo que tenía que ver con lo emotivo, con dar curso a esa imbricación que uno tiene que encontrar en el mundo a esa edad tan terrible, en la edad de la adolescencia, eso lo curé con la lectura, con la música, con la escritura y un poquitín más tarde con el cine. Para mí el arte en ese sentido, todas las expresiones artísticas fueron absolutamente benéficas y curativas. Cortázar y Borges me ayudaron quizá especialmente ya desde el punto de vista más literario, me integraron tiene mucho que ver con la literatura que yo he acabado escribiendo, fueron grandes influencias para mí, incluso el caso de Cortázar, pues tuve con él un episodio que fue importante en mi vida y en mi vida emocional también, pero Borges, Cortázar y cualquiera, es decir, el propio hecho de abrir un libro que me sigue pareciendo, a pesar de todo, hoy, cuando ya todo ha envejecido tanto, me sigue pareciendo un acto casi sexual de enfrentarte al mundo, de descubrir algo, de descubrir a alguien. En aquel momento era pues eso, un camino, yo no diría que de escapada, no era una vía de huida, sino era una vía alternativa de reconstrucción de mí mismo, de búsqueda de la identidad, de construcción de mi identidad también. Y la obra se ha convertido también en, parece también que es como una necesidad personal de ayudar, ¿no?, a la gente que está también en esta situación, porque da igual que estemos en el siglo XXI, es decir, todavía hay chicos, chicas, es verdad que hemos evolucionado mucho, pero no solo en los hogares, a lo mejor aquí en la zona de la costa, pues es diferente al pueblo de ahí arriba, de los pueblos blancos, en que ser un maricón pues es todavía una lacra, ¿no? O sea, sin embargo, tu libro es como pues para intentar ayudar, ¿no?, a entender. Vamos a ver, yo, por ser completamente sincero, yo cuando me siento a escribir, muy altruista no soy, quiero decir, ni altruista ni lo contrario. Es decir, yo no me pongo a escribir este libro con el propósito de ayudar a nadie. Para mí la literatura es algo absolutamente sagrado en el que yo trato de reconstruir para mí, antes que nada, el mundo, de intentar entender qué es el mundo, sigo sin conseguirlo, pero intento darle esa dimensión estética que tiene la literatura, que tiene todo arte, pero en mi caso que tiene la literatura y que en teoría me acerca a la comprensión de algunas claves, y en este libro eso me ha ayudado mucho. Evidentemente, yo tengo desde hace años una dimensión también de, no sé si decir de activista, pero sí de claro compañero de viaje en lo que yo pueda ayudar
en lo que yo pueda levantar la voz desde mi pequeño púlpito para reconstruir cómo ha sido la historia, para denunciar determinadas situaciones y para ayudar a la gente que ha pasado por situaciones muy parecidas a la mía, siempre lo haré. Dicho esto, a mí me gustaría, en cualquier caso, y espero que sea así, yo creo que El amor del revés no es un libro sobre la homosexualidad. Es un libro sobre todo de amor, es un libro en el que se habla mucho de la sociedad, de la soledad, perdón, en el que se habla mucho de cómo en la adolescencia se construye la identidad. Evidentemente unos lo tienen más complicado porque es más fragmentaria, porque tienen al mundo en contra y por lo tanto tienen que luchar contra el mundo, y otros lo tienen más sencillo, pero en la adolescencia siempre hay que construir la identidad, en la adolescencia y en la juventud. Y es un libro en el que habla también de cómo las sociedades en las que vivimos, desde mi punto de vista, construyen una especie de muros o de daños que son falsos para marginar, apartar al diferente, para que por lo tanto haya ese grupo central de normales que se sientan satisfechos por ser normales. Y eso ocurre a costa de hacer daño al diferente, sin que ese diferente haga ningún daño, porque evidentemente no violamos niños, no matamos a viejecitas, ¿no? Los homosexuales en ese sentido hemos sido personas históricamente y seguiremos siendo personas históricamente normales. Todas las variaciones estadísticas que hay tienen que ver evidentemente con la situación con la que hemos vivido. Si tú metes a Segismundo de la vida sueño en una torre, le encierras y le mantienes ahí encerrado toda la vida, pues lo más lógico es que al final acabe matando a su padre, pero no porque él tuviera ninguna voluntad ni ningún gen que hiciera que acabara matando a su padre, sino porque tú has provocado que acabe matando a su padre. Y eso es lo que les ha pasado a muchos homosexuales históricamente. ¿Somos más promiscuos? Claro, ¿cómo no íbamos a ser más promiscuos si no se nos dejaba enraizar las relaciones, si no se nos dejaba arraigar familiarmente, si no se nos dejaba hacer determinadas cosas que son las que hace que todo eso se difumine? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que la normalidad ha traído la normalidad y que se ha descubierto que no hay nada más vulgar que un homosexual, por bendición. ¿Se ha interpuesto el pudor en algún momento antes que la tinta? No, eso lo tenía claro. Primero porque probablemente yo soy bastante impudoroso según en qué situaciones y cómo. Y segundo porque, lo decía antes y insisto en ello, yo puedo ser mejor o peor escritor, pero sí que tengo esa sensación de que la literatura es algo realmente sagrado, algo realmente importante en mi vida. Yo podría elegir no escribir ningún libro. Pero si decido escribir un libro y si decido escribir un libro que cuente lo que cuenta El amor del revés, lo tengo que hacer con todas las consecuencias. Y todas las consecuencias son desnudar todo lo que hay que desnudar. No habría tenido ningún sentido este libro, o habría tenido un sentido muy, muy distinto, un sentido bastante insatisfactorio desde mi punto de vista, si yo ahí hubiera puesto trabas que ocultaran la crudeza de todas las cosas que ocurrieron. En lo que me planteé algún tipo de autocensura, no era en este sentido por el pudor, sino por razones que vais a entender, es en lo que tenía que ver con la familia, porque probablemente en esa idea inicial de que yo iba a escribir este libro en una vejez más tardía, pues mis padres estarían muertos y todo estaría muchísimo más alejado. Como mi padre murió, pero mi madre todavía no, y esto, yo sí que me planteé si había algunas cosas que ahí tendría... Para no hacer daño. Para no hacer daño y para no abrir heridas. Pero es que luego me di cuenta que no había nada que ocultar tampoco, porque realmente lo que sí que hubo ahí fue una brecha de silencio con mi familia, que está clara en el libro, pero que es muy fácil confundirla con tantas otras brechas que han tenido adolescentes rebeldes. Es decir,
como he dicho ya varias veces, yo creo que la adolescencia, que es una edad profundamente imbécil y profundamente difícil, hace que el adolescente se construya en buena medida en contra de sus padres, en contra de sus padres y en contra de las autoridades. De modo que yo tengo un montón de conocidos y de amigos, y ustedes igual, que han sido adolescentes rebeldes y problemáticos, que respondían, sin ser homosexuales y sin ser nada que se le parezca, que respondían a su madre y a su padre lo mismo que yo le respondía: ¿a dónde vas? ¿A ti qué te importa? ¿Y de dónde vienes? ¿Y a ti qué cojones te importa? Entonces, yo me di cuenta que de alguna manera mi rebeldía era muy parecida, no había demasiadas particularidades en esta historia de la participación de mi familia, y las particularidades que había eran perfectamente contables y están contadas. Sorprende que en la época de tu juventud, o sea, la apertura sexual en el Madrid de la movida, fue una época en la que había una gran oportunidad, se transgredía en todos los sectores, era muy cool el ser moderno, el ir de punky, el ir de... Pero, por ejemplo, Pedro Almodóvar en aquella época se le preguntaba sobre su sexualidad y él decía que no era gay, o sea, que no era homosexual. A cualquier persona, por muy moderna que fuera, no lo admitía. Era como un maquillaje falso, ¿no? Sí, era yo hablo de esto en el libro, pongo el ejemplo que tú acabas de poner, el de Pedro Almodóvar y el de Miguel Bosé. Y el de Miguel. Había una especie de gueto, es una palabra rara y en este caso quizá mal usada, pero bueno, había una especie de perímetro de la ciudad, de mundo, casi siempre nocturno, en el que todo funcionaba bien, en el que todo se había normalizado, en el que los que eran homosexuales, se comportaban como homosexuales, se acostaban con homosexuales, tenían relaciones normales, los que no eran homosexuales y se comportaban como jóvenes de una determinada edad, iban a conciertos y bebían y vivían la vida con el júbilo con la que hay que vivirlo a determinada edad, y además hacían libros y películas y era una ciudad en ebullición y era una ciudad maravillosa. Pero si salías de ese perímetro, es decir, si cruzabas la línea del gueto, la línea de la normalidad, si salías a la luz del día, entonces las cosas tenían que mantenerse en unos determinados parámetros que habían cambiado, pero que no habían cambiado del todo. Y en el caso de la homosexualidad no había cambiado nada. De hecho yo esta entrevista que cito en el libro y que tú recordabas ahora, la recuerdo perfectamente como algo que a mí me impresionó, cuando todos sabíamos ya que Almodóvar era gay y yo además yo rodé una película con Almodóvar, salgo un poco en La ley del deseo. Un cameíto. Sí. Y quiero decir, había estado cerca de él, me sabía perfectamente cómo se vivía en ese mundo y todo eso. Cuando a él, yo recuerdo aquella entrevista en la que a él le preguntaron, no me acuerdo qué película era la que acababa de estrenar, pero era el momento en el que Almodóvar empezaba a ser el gran Almodóvar. Probablemente era Entre tinieblas o bueno, alguna de estas películas de transgresión de su primera época. Y le preguntaban, ¿es usted homosexual? Y él respondía, no. Lo que pasa, la homosexualidad es una pose provocativa, una pose provocadora para él. Claro. Épaté le bourgeois. Es decir, en el momento en el que incluso alguien como Almodóvar, alguien que ya en aquel momento estaba más allá del bien y del mal, y que podría haber realmente, yo creo que esto sí se lo echo en cara a esas personas. Yo soy muy respetuoso con los tiempos de cada uno, y yo soy muy respetuoso con la gente que decide no hablar de su identidad sexual por algún tipo de miedo que son muy personales y muy intransferibles. Soy absolutamente intolerante con la gente que hace eso
y al mismo tiempo se convierte en azote de los homosexuales y en ejemplo moral de algo. Esa gente yo sí que no la soporto. Dicho esto, sí que vuelvo a insistir en que yo creo que hay algunas personas que en su vida, más allá de otro tipo de consideraciones, pueden hacer un bien social impagable dando un peso al frente, y que algunas personas podrían haberlo hecho y no lo hicieron. Por ejemplo, nuestro presidente de gobierno. Bueno, eso ya es... Hay un titular tuyo que dices que Rajoy, bueno, Rajoy... Es que Pello Hernández Riaño también... Pello estaba en el CONFI... Es un periodista... Y sé siempre por dónde tira. Conozco a Pello perfectamente, pero es verdad, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa. Cada vez que yo escribo un artículo de Viri, la mujer de Rajoy, ¿vale?, que he escrito muchas cosas de ella y de Rajoy y demás, en Pontevedra siempre salen... Y la gente lo cuenta abiertamente en los comentarios. Quiero decir, yo estaría también encantada de que Mariano Rajoy fuera una persona que tuviera una sexualidad. ¿Por qué no? Yo creo que le votaríamos. Lo que no puedo entender es que tenga esa sexualidad y que luego esté haciendo una ley contra el matrimonio gay. Eso es lo que yo no puedo entender en ningún momento. Bueno, no sé si le votaríamos o no, pero sería todo como mucho más normal, ¿no? Bueno, tú había una frase que decías eso, que no puedes entender cómo es posible ser gay y ser del PP. Sí, yo no ya está, dicho ya, que me quedo yo sola hablando, si no. No puedo entender cómo, o sea, puedo entender, para explicar el concepto bien, ahora lo puedo entender con una cierta normalidad, no sé cuándo dije esa frase, pero no he podido entender cómo se podía ser gay y del PP, gay y católico, porque es una especie de, igual que, es un, el ejemplo tópico, no se puede ser nazi y judío, o sea, es un, algo que va en contra de la propia lógica. Yo creo que uno puede ser perfectamente de derechas y perfectamente cristiano, solo faltaría, y yo creo que lo que yo he dicho antes y diré siempre es que los gays, si algo somos, es vulgares, cuando nos dejan ser vulgares. Es decir, que hay gays del PP, o sea, de derechas, de izquierdas, de centro y medio pensionistas, y hay gays ateos y hay gays de todo tipo. Con lo cual, lo que no entiendo es que tú formes parte de un club que niega tu propia identidad y que te insulta eso, y que eso te me humilla. Refería. Eso sí. Es lo que no entiendo. Entonces, toda la actitud del PP con la ley del matrimonio homosexual militante y activamente fue lamentable. Y entonces Zapatero hizo mucho. El domingo pasado estuve en una mesa redonda en Burgos con Iñaki Oyarzábal, que es el diputado, bueno, yo creo que ahora es senador, el parlamentario vasco del PP, gay. Homosexual, y que fue uno de los primeros que dio el paso al frente, que por cierto me contaba, que esto no, vamos, lo contó públicamente, con lo cual yo lo puedo contar públicamente, que él también tuvo una tortuosa vida de aceptación, sí. Y que él se negaba a sí mismo ser homosexual, tenía una novia y seguía teniendo una novia ya mayorcito y de hecho fijaron la fecha de boda. De la boda, y 6 meses antes de esa boda ya se le apareció el Espíritu Santo gay y le dijo que no puede ser. Y la novia era la hermana de Alfonso Alonso, del ministro. Y lo que no sé es cómo han seguido siendo tan amigos luego. Pero que discutíamos mucho acerca, él decía, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que se nos perdone? Él decía, pues tiene que pasar tiempo, claro, entre otras cosas, porque el presidente del partido sigue siendo el mismo que interpuso el recurso para contra la ley. Es decir, que no solamente basta con cambiar de ideas, sino que hay que cambiar también de aires, tienes que tener
credibilidad, la gente que defiende determinadas posturas tiene Luis, que tener... si le hubiera dado a lo mejor una cartera, pues podría haber avanzado en una cartera de igualdad. De... Yo creo que el reto mayor sigue siendo todavía la igualdad real de las mujeres, que sigue todavía, es para estupor de todos, sin producirse en niveles salariales, en niveles de reconocimiento, uh-huh. en niveles de participación. Y como además esas cosas son un poco primas hermanas, es decir, forman parte del machismo de la sociedad, que también es algo que se irá curando con una velocidad más lenta de lo que querríamos. Yo creo que donde está el grandísimo reto, donde hay que hacer la mayor parte de los esfuerzos, es en la escuela, y ahí nos está haciendo. La educación, como siempre, acabamos con ese kit de la cuestión. Porque ahora mismo, yo diría que los homosexuales podemos pedir que se endurezcan, y yo lo pido, de hecho, que se endurezcan, como se han endurecido en algunas leyes regionales, el código penal en los delitos de odio, es decir, que sí que haya un agravante para los delitos de odio, de forma que uno sepa que no es gratis, que no le va a salir gratis, o que no le va a salir por el mismo precio pegar a alguien porque pasaba por ahí, que pegar a alguien porque es gay. Pero quitando eso, es que hay muy pocas cosas ya que se puedan hacer desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista público. Lo que sí que queda por hacer es eso, se llame educación de la ciudadanía o se llame como se llame. Educar en igualdad. Mira, ayer salía una noticia que habían sacado unos muñequitos igual para niños que para niñas. Johnny y Depp, o algo así se llamaban los muñequitos, no sé si lo leísteis ayer en El Mundo, venía. Pero claro, la friolera de $99, es decir, ya estamos, que parece que el señor Trump ya preveía que iba a ganar estas elecciones y ya estaba preparando los muñequitos por la igualdad, que esa es otra. Con lo homófobo que es este señor, que nos espera... Sí, pero no solo con lo homófobo que es este señor, yo creo que todos los indicadores del planeta están siendo realmente preocupantes. Todo lo que tiene que ver con, al final, las ideas simples, preilustradas, de ese hombre estúpido que es del que estamos hablando, no de Trump, sino del prototipo del estereotipo de votante, la xenofobia, que no deja de ser lo mismo, el odio, la repulsión hacia el diferente, al del de fuera, al que no conozco, al que no sé realmente cómo ubicar en mi pequeño mundo, en mi mundo de ignorante. Encontraste a Sier, llevas casado 10 años con él, y una boda casi de ola, de estas de ciento sí. y muchos invitados, ¿no? No estaba Isabel Preisler. No estaba Isabel Preisler, pero había otra gente mucho más. Sí, yo conocí a Sier hace ya 18 años, nos casamos hace 10, que es cuando pudimos, vamos, unos meses después de que se aprobara la reforma del Código Civil. Y bueno, pues yo creo, y reivindicaba entonces, y reivindicaba ya varias veces esta noche, justamente eso, la normalidad, la vulgaridad, la capacidad de llevar una vida lo más parecida a la de cualquier persona, lo cual no quiere decir llevar una vida normal, porque las vidas normales no existen, y cada persona tiene detrás, esa es otra parte de importante en mi literatura, cada persona tiene detrás toda una región de sombras que en el caso de alguien como yo, que ha vivido todo lo que ha vivido durante la época de formación, durante la construcción de la personalidad, pues son sombras que ya nunca se irán del todo, pero evidentemente la reivindicación es la reivindicación de la normalidad, de la felicidad vulgar. ¿Bebés? Sí, que sí bebo. No, que si pensáis tener bebés. Ah, bebés, no. No había entendido el acento. Digo, sí, bebo, vamos, no soy alcohólico, pero bebo. Dirá, esta hora porque le ha dado, ¿no? Pero voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver, pero es la anécdota más divertida de mi vida. Hay un escritor que se llama Óscar Esquivias, es un magnífico escritor homosexual, y estaba en un congreso de escritores en el que había en un, en
un hotel también, un hotel grande, y había dos actos, había el Congreso de Escritores y había un otro, no, no sé si era un congreso, vamos, una reunión de micólogos, de gente que recogía setas y que tenían allí cosas de estas y tal. Entonces estaba Óscar Esquivias allí en uno de los salones y vino otro de los escritores al que no conocía, que había estado viendo pues, la exposición que había ahí de las setas y les preguntó a Óscar y a una escritora, Marta Sanz, que estaba con él, ¿vosotros sois seteros? Y entonces Óscar Esquivia dijo, bueno, pues yo la verdad es que no, que soy homosexual. Y ese seteros convertido en heteros y también Marta Sanz, que es perfectamente hetera, hizo una explicación absolutamente larga de su vida matrimonial, de forma que el otro, que lo que quería saber era si le gustaban las setas, estaba estupefacto escuchando las confesiones sexuales de las dos personas. De forma que yo bebo algún gin tonic de vez en cuando, cerveza y vino en las comidas, pero lo de los bebés nos pilló muy tarde. Yo hago aquí una confesión, además, sí, de que realmente en algún momento me habría gustado ser padre, pero que ahora estoy absolutamente feliz de no haberlo sido. Primero, porque creo que habría sido un mal padre, y segundo, porque creo que no hay que traer gente a este mundo, que este es un mundo un poco complicado. Lo más que se puede hacer es adoptar a gente que ya está en este mundo, que tiene las vidas complicadas, y tratar de mejorársela. Pero traer gente a este mundo, no, yo se lo digo a todos mis amigos en edad de procreación y a mis hermanas, y yo creo que es un disparate. Ahora que se han puesto tan de moda los vientres de alquiler ahí en Estados Unidos, ¿no? Que se están yendo todos. Y en la India, yo tengo. Hasta ayer Teresa Campos sacaba uno de sus. Creí que Teresa Campos también había. Sí, es que como he estado enferma, pues me tenía puesta la televisión y entonces vi a uno de sus redactores que iba a hacer un vientre, no sé si torito o vaquita o cual, porque yo no conozco a los personajes, pero me quedé un poco muerta, ¿no? O sea, contando ahí unas intimidades que dices, bueno, pues eso, a través del programa de ayer, pues vi que está muy de moda que el colectivo gay, como aquí no están los vientres de alquiler todavía legalizados, pues se vayan allí y ya se traen a... Este ya lo iba a tener en diez días o algo así. El de Teresa también, el de Salvador también. ¿El de quién? Estáis muy puestas, os veo. No, estáis muy puestecitas en el tema. Sí, es verdad que también el bailarín este se trajo también a... O sea, que bebes un poquito, pero de los otros bebés, nasty no. De momento, ¿no? No, me conformo de momento con mis sobrinas, que están en edad todavía de la guerra y de... Uh-huh. Quiero pedir un aplauso súper fuerte para Luis, pero no solo por este libro, sino por hacer un mundo mejor, por hacer que todo sea sencillo, que todo fluya, que nos queramos los unos a los otros, porque en el fondo es esa la esencia. Es que no se me ocurre decir otra cosa. Que nos queramos mucho. Y muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Tenéis el libro ahí, que yo os lo recomiendo, me lo he leído enterito, y habla de amor. El amor del revés es un canto, de verdad, a la sensibilidad. Vais a estar leyéndolo y vais a decir, bueno, los que decís el amor normal, ¿no? Este es el amor normal. Aquí está plasmado en este libro. Muchas gracias. Si te gustan nuestros encuentros y quieres hacer parte de ellos, envíanos un correo con todos tus datos a encuentrosconlacultura@gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo para invitarte.
parecen nuestros encuentros en Marbella? Bueno, pues la verdad es que es una iniciativa bastante, bastante bonita. Son personajes que dentro del mundo de la cultura, que la verdad es que merece la pena asistir para bueno, enriquecerte en todo. En este caso es un libro que yo creo que merece la pena leer. Espero que en cuanto pueda comprarlo y leerlo. Bueno, ya que es la primera vez que te vemos aquí, esperamos verte en nuestros próximos encuentros. Ojalá, sería buena señal de que estoy por aquí con este clima tan maravilloso y esta gente tan maravillosa también. Gracias. A ti que te veo cada semana en nuestros encuentros apoyándonos. ¿Qué te parece nuestro invitado de hoy, el tema, por ejemplo? Pues sinceramente no lo conocía, no conocía al escritor, pero la verdad es que me ha parecido una persona bastante sensata hablando, muy clara y no sé, muy interesante en realidad. Sí. ¿He visto que has llevado el libro? Sí, sí, por supuesto. Siempre que puedo, yo creo que la mayoría de las veces siempre compro el libro. Luis G. Martín. Pues me ha parecido la verdad que muy interesante. No he podido venir a muchos de los encuentros, pero de los que he venido ha sido el que más me ha gustado hasta ahora, y sobre todo el tema ha sido fascinante, y solamente hay que ver el debate que ha surgido tan, tan intenso y que desgraciadamente no hemos tenido tiempo para seguir profundizándolo, pero me ha parecido muy muy interesante, la verdad. ¿Te gustan nuestros encuentros? Sí, me gustan mucho, sí. Veo que llevas dos libros. Sí, uno me ha tocado en la rifa, es decir, que ya he aprovechado y lo he dedicado por un amigo y se lo llevo de regalo. Pues esperamos verte más seguido aquí en Encuentros. Seguro que sí, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido nuestro invitado de hoy en Encuentros? Pues mira, me ha encantado en todos los sentidos, la temática, la sensibilidad que tiene, la rapidez y bueno, su experiencia a la hora de compartirlo con nosotros, creo que es algo muy positivo y lo ha hecho muy bien. He visto que has llevado un libro. Sí, bueno, es que yo represento a La Garzón, que es una plataforma de chicas también, de chicas lesbianas y bisexuales. Y bueno, quería también que lo firmara porque como acabamos de empezar con el proyecto, pues para que nos traiga suerte y porque en alguna manera, como bien decía Amparo, tenemos que estar unidos en esto, ¿no? Y entonces, por eso, para tener un recuerdo. Pues muchísimas gracias por estar en Encuentros y esperamos verte más a menudo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Esperamos que les haya gustado nuestro invitado del día de hoy, Luis G. Martín, un autor que definitivamente nos llegó a todos a nuestros corazones. Esperamos verlos la próxima semana con otro invitado aquí en Encuentros.